Hasta 300 adultos mayores de 60 años de edad se verán beneficiados con la edificación de la Casa Estatal del Adulto Mayor, la cual dotará a sus inquilinos permanentes y diurnos de cuidado médico, asistencia alimentaria, acompañamiento y actividades recreativas, luego de la firma de convenio entre el Gobierno del Estado y la organización católica Caritas Diocesana, de acuerdo con Silvano Orioles Conejo, gobernador de la entidad. Si bien esta instalación se ubicará en Zitácuaro, atenderá no solo a la población adulta mayor de la zona oriente de Michoacán, sino a todos los municipios del estado, con énfasis en las personas en situación de abandono o desamparo. No, yo no quiero llamarles, les decía hace un rato, no quiero llamarles asilos, porque ¿qué pasa cuando a alguien le dan asilo? Es que se tuvo que ir, ¿no? Y entonces le dan asilo. Aquí lo que queremos es que sean estancias para las adultas y los adultos mayores, que sean dignas y que se sientan a gusto. Primero, quienes van ahí, y segundo, que sus familiares también se queden con la certeza de que es un lugar adecuado. Así como los adultos mayores puestos a disposición del sistema para el desarrollo integral de la familia. Si las cifras del INEGI son reales, estamos hablando de que hay por lo menos 500 mil personas en esa condición. Entonces queremos ofrecerles, sobre todo, repito, quienes tienen mayor riesgo de vulnerabilidad. Por su parte, el cardenal Alberto Suárez Inda expuso que es fundamental asegurar que las personas adultas mayores de 60 años disponen de una calidad de vida digna. No debemos de perder la alegría, el optimismo. Cada día somos más porque el promedio de vida en general se alarga. Al de Caritas, la palabra Caritas, algunos pronuncian mal, dicen Caritas, no son Caritas, es Caritas, una palabra latina que significa amor, caridad, ¿verdad? Pues es una institución seria que tiene toda una mística, pero también pues un cuidado, ¿verdad?, de optimizar los recursos que de manera solidaria las personas aportan. Y acorde con sus necesidades, dentro de lo posible en el seno familiar, pero ante las exigencias de la modernidad y el incremento de la esperanza de vida, contado con el apoyo de una casa permanente a fin de que el adulto mayor pueda disponer de acompañamiento y continuar con sus aportaciones a la sociedad. Con información de Fátima Alfaro e imágenes de Alejandro Hernández, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó.